Muy buenas tardes, bienvenidos, feliz sábado a todos, bienvenidos un día más al canal. Bueno, eh, quien lee mucho sabe mucho, pero quien observa sabe mucho más. Y hoy vamos a ver una herramienta de TradingView que te ayuda a observar, que te ayuda a hacer un backtesting, que creo que es súper importante. Eh, en el curso la tratamos un poco, yo la llamo el entrenador, ¿no? Pero mm, sé que hay gente que tiene TradingView y no la conoce. Y bueno, pues vamos a ver eh, si os sirve para algo, si consideréis que puede ser buena. Por otra parte, el mercado está bastante interesante, a pesar de que hoy sábado no es que haya habido demasiados movimientos, pero ha habido varios que han estado muy bien. Incluso alguna operación que hace un par de días hablamos de ella y se han cumplido. O sea, bastante bien, pero que todavía pueden dar más, porque el mercado está dando más. Y vamos a ver... Alcoins que han llegado a ese punto, pero también vamos a ver alcoins que todavía están un poquito por detrás y tienen que llegar a ese punto, es decir, que van con ese pequeño retraso, pero que todavía nos pueden dar ese premium, ese bonus. Así que sin más dilación, comenzamos. Campanita. Venga, suscríbete, dale a la campanita o sígueme o suscríbete en la otra plataforma. Yo no sé, esto es una locura. En fin, eh, primero empezamos con Bitcoin, como es típico, típico Spanish. Eh, tenemos una zona de Bitcoin que tenemos que romper: 29.500. Ha sido una resistencia anterior, una. Bueno, una tutería. En realidad, toque, toque, toque son pequeños toques. No es una resistencia importante, ni mucho menos. Pero que está dando por saco. Como soporte tenemos esta pequeña zona donde tocó la mecha. Y bueno, más que nada porque eran estas zonas y eh, 29.285 aproximadamente. Todo esto es aproximado, ¿vale? Nunca, nunca creáis en nadie que os diga un punto exacto porque es mentira. Eh, bueno, que yo creo que ya la mayoría lo sabéis. Eh, Dicho esto, hay una, una cosa que sí que ha hecho en, en, esta, en esta estructura que tenemos aquí, hemos hecho algo. Eh, y si os fijáis, es muy parecida a esta. Bueno, vamos a ponerlo en diario. Y ahora lo volvemos a las 4 horas. ¿Vale? ¿Qué pasa en esta estructura? Que tenemos una caída. Tenemos esta especie de suelito y vamos otra vez para arriba. Línea de tendencia, la pasamos, pullback y vamos para arriba. Bueno, pues en miniatura, ¿vale? En miniatura. Aquí, ¿qué tenemos? Pues una estructura, tenemos esta zona de suelito y, y de momento no va para arriba. Pero, ¿qué, qué, ha, ¿qué ha pasado que es también importante? Pues lo que hemos visto antes. Línea de tendencia por un lado, con pullback. ¿Vale? Línea de tendencia por otro lado, también con pullback. Y seguimos. Vamos a se ver si seguimos abanicando. Ahora, todo es que, claro, ya sabemos que hasta el lunes, en caso de... Hasta el lunes, Nanai de la China. En principio... Eh, mis máximos en, de momento están contemplados en esta línea de tendencia a día de hoy 31.842,15 más o menos ¿vale? o sea que, bueno, tampoco eh, muchas correrías, eh, lo ideal sería llegar al TP2 que, al, que tenemos ahí arriba pero bueno, si no llegamos, pues qué la hago a hacer esto lo de siempre Nunca, no, no siempre vamos a acertarlo todo ni tampoco creo que fuese bueno, ni posible acertarlo todo esto no quiere decir que haya gente que si lo acierte todo siempre, no sé, hay gente que es muy crack, yo qué sé. Eh, bien, dicho esto, eh, Bitcoin aburrido está de relax, de fin de semana, no hace nada, ni siquiera nos da un margen para hacer un gap trading de, de, decente porque tenemos el cierre eh, 21.465 estamos en 29.433, con lo cual gap trading caca, no, no podemos hacer de momento absolutamente nada. Eh, ¿Qué tenemos por aquí? Pues bueno, Ethereum es exactamente igual, o sea aburrido, aburridísimo, la capitalización total del mercado sube un poquito y la dominancia de Bitcoin está planita, pero que hay un pelín, con lo cual hay algunas altcoins que están rindiendo bastante bien y una de ellas, por ejemplo, es Rune, que hablábamos el otro día, decíamos que tenía dos objetivos, uno este punto de pivote y otro como máximo, ya nos íbamos a la línea de tendencia, porque veíamos que la medida de 200 estaba poniéndose paralela, eh, que más allá de eso, yo no lo veo por varios motivos. Uno, primero, porque la resistencia es importante, tenemos una confluencia que, que solemos buscar, ¿no? Aquí tenemos una resistencia horizontal, la ha pasado. Pero qué pasa que, bueno, estaba bastante cerca la confluencia que teníamos, una resistencia dinámica que es la media de 200, y una resistencia tendencial, que es la línea de tendencia. Entonces, en ese punto se juntaban dos baches. Pasar un bache, te lo compro, pasar dos, ya después del arranque que lleva, que fijaros que runé muy bien visto, por cierto, eh, lleva un 40%. Ojo, del otro día, pues que estamos con, tonteando con la media de 100, se ha hecho un 22%. No es cosa, no es cosa mía, es decir, alguien me lo pidió el análisis. Eh, muy buena, señor Grausales. <laughs> um, buen Enrique, buen Enrique. Entonces, bueno, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien eh, Rune, eh, o saqué muy bien visto por la persona que nos, lo, que nos lo dijo. Y bueno, fijaros el volumen que está llevando hoy, eh, que no es... No es no es moco de pavo. Ahora bien, en RSI ya está muy arriba, se empieza a llegar a puntos de desgaste y si veis que, bueno, aunque muchas veces hace estas, estos puntos, pero claro, no es lo mismo el punto del mercado que estábamos en marzo del 22, o que estábamos en octubre del 21, o que estábamos en abril del 21, ¿vale? Aquí varios dientes de sierra, varios dientes de sierra, varios dientes de sierra. Y esto lo vemos que aquí, fijaros, que hay solo uno, y después genera esta divergencia, sigue ascendiendo a pesar de eso, con todos estos pequeños dientes de sierra ya descendiendo. Hay una divergencia importante entre el precio y el RSI, con lo cual tenemos que ver ahora si rompe la línea de tendencia, debemos de buscar esa divergencia para irnos ya a un mercado o a una caída. Que evidentemente puede ser muy de golpe, sí, pero bueno, de momento lo está haciendo bien. O sea que. Que sea de golpe o no, yo a partir de aquí en este momento yo lo que suelo buscar son divergencias para decir, venga, hasta aquí, aquí me, 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 me quedo y ya está. ¿vale? Eh, aunque bueno, el, el trade bien visto es el que viene hasta la media de 200. Que luego te quieres arriesgar más, no, antes va a ser con una cantidad pequeña. Ya sabes. compramos escalonado y vendemos escalonado. Eh, Los de la plataforma morada, si alguien tiene alguna petición que lo diga, pero que sea rápida porque es sábado y tampoco os quiero robar mucho tiempo. Eh, Bien, dicho esto, hemos dicho que íbamos a ver algún valor que tuviese esto también, este esquema, pero que todavía no haya cumplido para que podamos intentar intentar aprovecharlo, ¿vale? Eh, ¿Qué teníamos por aquí? Yo había visto por aquí alguna cosa. Kusama podía ser, no, no me suena que sea Kusama. Bueno, Kusama puede ser, ¿vale? Es uno de los valores que veis que está peleándose ahora con la zona de 50, aún está en ese momento. Todavía no ha pasado la medida de 50 y. Eh, va a ir a pelearse con la de 100 para hacer ese mismo pepinazo, ¿vale? Kusama es una. Y además cumple con algo que, que buscamos y que normalmente buscamos, que es... A ver, si, opa, a ver si puedo aquí... Línea de tendencia. Con varios toques en la línea de tendencia para ir a romperla. Necesitamos la ruptura y el cruce de medias. De momento todavía está un poquitito verde. Bueno, tenemos aquí los presets, los monitos veis que están todas igual, veis cómo los monitos ya están también en la media de 50. Luego llega a la de 100, paje, hay mucha separación. Fijaros una, un detalle muy importante, ¿vale? ¿Dónde está la media de 100? Hay una separación importante. Eso no quiere decir que no vaya a llegar, pero yo en este caso me conformaría con llegar a la media de 100. ¿Vale? Sin embargo, Kusama tiene la media de 100 muy cerca, igual que la tenía Rune. ¿Vale? Está muy cerca. No está tan separada. Eh, Seguimos buscando por aquí Sushi, creo que era una posible. Sí, Sushi además está en canal alcista que está bastante, bastante guay. Y fijaros cómo ya, además, ya lo tiene un poquito más maduro. La media de 50 ya está por debajo de tanto nuestra línea nitro como eh, la línea naranja, que es la EMA 20. Ha tocado la media de 100. Siguiente objetivo: pues llegar a la parte superior del canal y posteriormente, además, está en una zona muy parecida. Y posteriormente irse a, a, a la de 200. Esa es la historia, ¿vale? Entonces aquí hay una posibilidad. Es sushi, es diferente, ya lo sé, pero eh, tenemos una línea de tendencia en el muy corto plazo, o en el corto plazo, o, bueno, ¿vale? Que más o menos puede venir a ser, bueno, esta no, esta, esta, esta no puede ser, desde ese ángulo no, tiene que ser esta, ¿vale? Que viene a ser esta, y estamos para romper. Fijaros que tenemos una zona, dos zonas, tres zonas. Un toque justo ahí, ¿vale? Y ahora la estamos rompiendo. O sea que esta línea de corto plazo, ¿vale? Rel corto plazo relativo, ¿vale? Porque viene desde febrero. O sea que, ¿vale? Pero es corto plazo. Entonces, bueno, ahí hay una. Ahí tenemos una opción. Mm -hmm. Yo más o menos la suelo buscar así todos los días. mirar tomo, que la estuvimos. Alguien preguntó ayer también por tomo. Pues ahí sigue, con su pelea. De momento, la media de la m 20 le sirve de. ...de soporte, ni siquiera tiene que venir a... ...a por estas abajo, con lo cual está muy bien... ...porque la media de 50, que parecía... ...que quería hacer un cruce aquí... ...con la de 100, parece... Mmm, ...se va a dar la vuelta y va a seguir arriba, entonces... ...de momento los objetivos que tenía al alza... ...bien, también muy bien vista... Eh, ...OGN 234, igual, veis ¿sí? la línea de tendencia... ...está para intentar romperla otra vez... ...o sea, ya es que OGN ya lleva varias... ...toque, toque, toque, toque... ...este último toque que no pudo... ...bueno, pues ahora tiene las medias muy cerca... Fijaros que la de 50 está cruzando con la de 100, es algo muy positivo. No es, lo, no es lo que manda, ¿vale? Y recordamos en el All in One, para los que lo tenéis, la línea nitro, ¿veis? La blanca está ascendente, con lo cual yo no le hago caso a este cruce rojo y solamente le hago caso a estos cruces verdes o amarillos que vengan. Cuando me vuelvo a indicar, que en breve me lo, seguramente me lo volveré a indicar, eh, una, una ruptura al alza romperá línea de tendencia y nos iremos al menos hasta la zona de 0.12. Eh, ¿Qué significaría eso de dónde estamos? Pues, pues eso, un 27% que no está nada mal. Y así suma y sigue. Hay bastantes esquemas muy similares en todas, las, en todas las altcoins. IOTX, otra de las de la gola, está un poquito más atrasada. Veis que todavía no ha llegado a la EMA 20 para intentar pasarla a la media de 50. Están yendo a juntarse, pero se irán poco a poco. Iremos viendo esos, esos saltos cadena. Tres cuartas de lo mismo, veis que todavía no llega a la EMA 20, está haciendo su doble suelito para intentar romper la alza. La línea de tendencia todavía la tiene un poquito lejos, pero sí que es cierto que aquí tenemos la media de 100 que viene a intentar encontrarse con toda esta marabunta y una vez que la rompamos, pues podremos hacer cosas. Eh, Shiba, que ha cumplido, ha cumplido muy bien a la zona de, de a la zona objetivo. Eh, a ver. No ha llegado a tocar exacto, 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 pero yo entiendo que ninguno de vosotros estáis vendiendo si va para venderlo justo aquí, que lo vendréis un poquito antes, imagino. Vamos a, eh, a partir de ahí, yo creo que ahora mismo necesita un retroceso, la media de 200 y la zona de 997, aproximadamente, ¿vale? Lo digo por 997, por este cierre que tenemos aquí, más o menos. Entonces, bueno, a partir de ahí, con estos cierres, la media de 100 un retrocesito para intentar ir más arriba con aquello del Shibarium, de momento el volumen del día es muy bueno, así que oye, también bastante bien, Algorand, que alguien preguntaba el otro día por Algorand, Algorand está dando de momento ahí esa señal de verde que te quiero verde eh, teníamos nuestra línea Nitro que empezaba a ascender con lo cual esta señal es buena así que bueno, para arriba de momento, a esperar, tranquilidad media de 50, siguiente objetivo igual que los que hemos estado viendo la media de 100 eh, ¿La de 200 está muy separada? Sí, pero bueno, ya veremos cómo lo hace. Eh, paso a paso. De momento nos vamos a encontrar con la media de 100 y un, una zona aquí un poquito cabroncilla. Pero bueno, eh, Cotinor, KNC, ZRX, Waves, gente con Waves, Cava. También hay bastante gente con Cava. Bueno, Cava todavía está un poquito. Tiene las medias todas aquí muy juntas. Entonces está en una zona que está, lleva bastante acumulación en todo este rango. Fijaros la, la locura que tiene de RSI, la locura que tiene de margen entre el 1.26 y los suelos del 0.76 aproximadamente. Así que, bueno, aquí, hasta que no rompamos esta línea que tengo aquí, en la zona de 0.96.7, más o menos, es un 50% de ese canal horizontal. Cualquier ruptura al alza es buena. De momento, yo la esperaría más abajo. No tiene pinta de querer, no tiene mucha. Mucha pinta de querer romper esta pequeña línea en muy corto espacio de tiempo para poder ir al alza. Es que la rompe, pues ya empezaríamos a hablar de cosas, pero de momento, nasty de la plasti. Eh, bueno, aquí se repejar. Eh, los Axis también, los Axis andan por aquí, 1.34. Bueno, pues fijaros que el esquema muy similar. Tenemos la M 20 que la estamos pasando en este momento. Estamos peleando con la media de 50. En el momento que los acerquemos a la a de 100 y cerremos al borde o muy cerca. Eh, ya podemos pensar en el siguiente a la zona de 769, más o menos. ¿eh? Eh, desde la media de 100 a la de 200, tenemos un 23%. Está bastante, bastante bonita. el lit lit otra de las señaladas por la SEC. Bueno, pues está todavía en un esquema, todavía no pasa la, la media de 20, con lo cual no, la EMA 20 no hacemos nada. EOS, 1,26, bueno, pues. Es tres cuartas de lo mismo, todavía no pasa las medias, aunque hay aquí un burruño de medias, en el momento que las ataque y nos acerquemos a la media de 100, será el momento de pensar en si podemos llegar a la de 200, que tiene un buen margen ahí porque tiene una separación interesante. Y bueno, poco más, la verdad es que tampoco es esado, no hay, no hay mucho más que, que añadir, pegarle cuatro vueltas a estos esquemas que acabamos de ver, creo que es importante. Y ahora vamos a ver en un momento esta herramienta que es la de reproducción, ¿por qué? Vamos a verla con Bitcoin. Eh, porque es una herramienta que te ayuda a ver si tus decisiones pueden ser buenas, pueden no ser tan buenas, eh, vamos a verla en diario, y yo lo llamo eso, el entrenador, porque yo puedo coger y venirme más atrás, y a partir, por ejemplo, de este momento, mira, yo a partir de aquí, ¿vale? Yo puedo decir. ¿Dónde narices voy a ir? Y yo me hago mi análisis, por ejemplo, yo qué sé, eh, en este punto. Digo, de este punch alcista tenemos eh, un TP, ¿vale? Vamos a marcarlo. Y yo me lo marco. Y digo, aquí tengo un TP1. Vale, esto está bien, pero mm, veo que es un plazo bastante grande. ¿Se cumplirá? No lo sé, no tengo ni idea. Eh, pero bueno, aquí eh, empiezo a ver que tengo otro, ¿vale? Otro, eh, que es este pequeñito. Y tengo una zona TP1, una zona TP2, una zona TP3. Y yo empiezo a marcármelas, porque bueno, me está coincidiendo bien. Normalmente esto lo hubiéramos medido un poquito antes, también lo he echado yo más atrás. Pero bueno, para que veáis un poquito... Eh, la forma en la que podemos trabajar estas cosas, eh, venga, un TP1. Eh, ahora vamos a clonarlo. Pulsamos la tecla Control, pinchamos, arrastramos. Vale, y tenemos TP2 y tenemos TP3. De momento, vamos a dejarlo aquí. Este vamos a convertirlo. Le decimos que es un 2, eh, este vamos a convertirlo. Le decimos que es un 3. Vale, quitamos nuestro FIBO y le damos al play. Yo que haría, pues venga, un corto. Voy a marcarme un corto desde aquí hasta aquí. Por Ejemplo, vale, ya que es el, el siguiente que me, que me dice el mercado. Eh, habría que ver de momento, vemos que los volúmenes han bajado una barbaridad. O sea que, bueno, nos acompaña con la caída. Y le damos aquí a, al play, vale, pum. y ahora empieza a reproducir. Y él sigue, pum, anda, mira, coño, un corto, ha funcionado. Vale, zona de TP1 ha funcionado. Y ahora empieza a hacer su, sigue haciendo su trabajo. ¿Vale? Le das al play. Y tú vas viendo a ver si tus objetivos, tal y como los has marcado, te funcionan como soportes y como resistencias. Vale. De momento estamos viendo, paro, le doy la pausa, tengo una zona de soporte bastante buena, el TP1 debería de funcionar como resistencia. Puede pasarlo incluso hasta esta vela que vemos aquí, este, pero bueno, la verdad es que no me acuerdo exactamente hasta dónde llegó. Llegó más arriba, fíjate, ¿eh? una de mosqueo. Y enseguida intenta ir al alza, no puede, se nos viene abajo. Estamos en el TP1 otra vez. Vaya, lo perdemos. Una vez que lo perdemos, lo normal es zona TP2, ¿vale? Vuelve a tocarla y vuelve a ir a la alza, pero no llega. De momento, ahora si llega, pam, vuelve otra vez a la misma zona. Un techo y dos techos, vale. Venga, espera, vamos a pausar. Aquí tenemos un doble techo, ¿vale? Entonces tenemos una M con un vértice, un mínimo. Entonces ahora deberíamos de a ese mínimo. Eh, no recuerdo si fue exactamente así. Pero... Anda, y se va antes. A ver, hacia arriba lo intenta, intenta volver a, a pelearse con la zona. Y no puede. Otra vez. Otra vez. Y no puede. De momento. Ahora sí. Venga, rompemos. Nos vamos a los máximos. Yo me hubiera quedado ahí, ¿vale? Aunque se vaya más arriba, yo me quedo ahí. Ya sabéis cómo soy en ese aspecto. Es que tenemos un soporte, una resistencia, resistencia, resistencia. Me quedo ahí. Esto es un fake out. Nos vamos abajo, venga, otra vez. Zona TP1. No podemos. Retesteamos esa vela verde. Y volvemos a retestear. Pero de momento no hay chicha ni limonada. Mirad el volumen, ¿eh? el volumen era espantoso. Es una, una cosa a tener bastante en cuenta. Sabemos que no bajamos recto. ¡Pum! TP2. Ya estamos otra vez ahí. ¿Vale? A partir de aquí. And, yo, a ver, habría que mirar, medirlo. Una vez que toca el TP2, ¿yo qué hago? Vale, pues yo me vuelvo a marcar mi FIBO y me tiro en este punto, ¿vale? De este máximo a este mínimo. Y me marca un TP1. Importante, vamos en esta línea de tendencia que hay ahí. Pero bueno, esa. No, esa vamos a, a, a ver que no existe, ¿vale? Como si no existiera. Pero yo me marco. Este TP1. ¿Vale? TP1. Recordemos. Que aquí abajo tenemos este otro TP1, ¿vale? Vamos a ir de 1 en -1, 1. Y tiro porque me toca. Vale. Pues yo, de este impulso. Quiero saber cuál sería el retroceso, en qué punto podría parar. Y yo sigo. ¿Funcionará mi análisis? Pues no lo sé. Bueno, el TP3 lo hemos tocado. El TP1, vale, ya estamos en él. Ya lo hemos tocado. Y una vez que lo ha tocado, rebota. Hace banderita en la zona. zona. Es más importante siempre este, ¿vale? El, el, el que hemos medido de, del, del otro movimiento, este último impulso. Porque es primero porque el impulso es más grande y por segundo porque nos llevó al máximo histórico. ¿vale? Pero son zonas de parada. De momento estamos haciendo una banderita de osos y normalmente sabemos, o suele funcionar, que cuando hacemos una banderita de osos de este tipo, caemos, tonteamos y volvemos a caer. ¿vale? Vamos a ver: Play. Play, Play. <laughs> bueno, justo. Hoy va. TP1, vaya. Ahí está. Espérate, Ahí va. estoy aquí pintando. Ahí seguimos. No estamos apoyando en él, pero habrá, habrá que empezar a tocarlo. Vamos a ampliar. Rebotamos un poquitito. Volvemos otra vez a la zona. Bueno, y no me quiero enrollar tampoco demasiado porque ya sabéis, a partir de aquí. Cómo, cómo funcionan las cosas. Vamos en cada escalón midiendo los FIBOs, dónde podemos caer y dónde podemos subir. Porque tener en cuenta, mmm, vamos a darle la pausa. Tener en cuenta que, bueno, ahora volvemos a hacer un, una secuencia muy similar. Si midiésemos del máximo al mínimo, nos, nos daría igual los TPs. De este máximo a este mínimo, fijaros cómo tenemos aquí una zona TP1 y una, una zona TP2. Bueno, aquí marco mínimos. Entonces, bueno, como, como lo sabemos, tampoco eh, vamos a darle más vueltas. Pero es un poco eh, cómo se trabajan todas estas zonas y cómo se les puede sacar provecho. Eh, y eso es que estamos utilizando única y exclusivamente la acción del precio con Fibonacci. Ya está. Nada más. Entonces, eh, ahora mismo, vamos a salir de reproducción. Ahora mismo... Hacemos exactamente lo mismo pero al revés. Es decir... ¿Qué objetivos vamos alcanzando y vamos teniendo a la alta? ¿Vale? Eh, si yo mido este retroceso que tengo aquí, ¿vale? Pues yo le doy y me dice zona TP1, zona TP2. De momento la TP1 de este retroceso fue a la que llegamos. Hizo bandera. Tiró un poquito más arriba, pero ya se encontró con la resistencia. ¿vale? Con lo cual, mi TP1, objetivo cumplido. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Tenemos una zona. Ahí. Ahí. De retroceso. Y su TP1 está ahí. Está entre los 33 y los 34,5. No hemos llegado todavía. Lo tenemos marcado y estamos a la espera de ello. Ya está. Que llega, cojonudo. Que no llega, bueno, pues a otra cosa. Mariposa. Pero de momento estamos a la espera de que pudiera llegar. Si no llega. Es un síntoma de debilidad, de agotamiento y que podemos empezar a caer. Entonces, ¿en qué pensaríamos? Pues pensaríamos que de ese máximo a este mínimo tenemos un objetivo. ¿Cuál es? Zona de 21, más o menos. Mi, mi punto de pivote favorito es este que, es, que hay aquí, ya lo sabéis. 21,200 y pico, 21,350 más o menos. Justo, nos marca esa zona. Bueno, pues el, el entrenador o, o este, este medio de reproducción de, de TradingView... Nos enseña esto y nos ayuda bueno pues a, a testear nuestro propio trading. Así que os invito a que lo utilicéis. Y bueno, si no, no sé si en la versión gratis entra, ya hace mucho tiempo que no, que no lo sé, no sé si... Pero bueno, si no lo tenéis y si alguien tiene una de pago, pues bueno, si os lo deja utilizar, yo qué sé, eso ya. Eh, hay grupos hay grupos en los que se junta la gente y como en la pro se pueden meter cinco, eh, pues están todos juntos. Bueno, eso, eso tenéis que ir viéndolo vosotros. Yo junto a grupos y luego ya cada uno que haga lo que quiera. En fin, terminamos con Bitcoin porque espero que os, haya, que os sea útil esa, esa información. De momento, ¿qué hemos hecho? Hemos caído esta zona de resistencia. La testeamos. Si no podremos con ella, nos vendremos a esta zona que ya nos ha marcado esta mecha. Y tenemos este TP aquí. O sea que <laughs> ahí estamos con él, peleando TP1 y el TP2 está aquí abajo. Entre medias, zona de soporte 28,50. A ver si se cumple y si no, y si rompemos esta línea de tendencia y se va para arriba, pues que nos lleve de momento a los 31.8 y a ver si cumplemos con ese TP1 que hemos medido en la zona de 33. Y bueno, pues se puede dar cosas. Hombre, hasta yufu, ay, ese pescadito para arriba. Señores, lo dicho, feliz sábado, pasarlo bien y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guarda, liquidez para las oportunidades que van a venir, que van a venir, no, no tengáis la menor duda, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.